Viva Mejor, a través de casi 10 años, ha recorrido el mundo para llevar seminarios de salud, cursos de cocina y conferencias médicas. Muchas personas nos pedían material de esas conferencias médicas, por eso hoy queremos presentarle un nuevo estilo de vida para vivir más y mejor. Un libro de más de 200 páginas con temas como el agua pura y sus beneficios, vida sí, drogas no, la salud física, un recetario vegetariano con más de 60 recetas, cómo obtener un nuevo estilo de vida y mucho más. Hoy puede obtener este libro llamándonos al teléfono que aparece en su pantalla o vaya al internet www.biomejor.net y no se pierda la oportunidad de tener este libro hoy en sus casas. Hágalo patrimonio de su biblioteca o como un regalo para familia o amigos. Llamen. ¿Qué tal, amigos? Estamos de regreso nuevamente. Quedamos en una explicación de la gente compulsiva que está pasando en estos tiempos de este coronavirus. Saludo a toda la gente que nos está viendo en el programa. Nos están viendo en Perú, nos están viendo en Argentina, en Bolivia, acá mismo en Estados Unidos, y a todos los que nos están sintonizando. Mil gracias por estar acá sintonizándonos, viendo nuestro programa. Y para todos los que de repente están entrando por primera vez a nuestro programa, nosotros tenemos este programa que se llama el programa Viva Mejor. Tenemos todos los días de la semana y los 365 días del año, pero pueden entrar a vivamejor.net. Los que me están viendo por mi Facebook, es solamente que salimos al aire todos los domingos de 9 a 10 de la mañana con diferentes tipos de temas que se desarrolla acá en el programa. La próxima semana vamos a tener el estudio que quedó pendiente para los que recién nos están sintonizando del Santuario Celestial. Vamos a explicar con el hermano Osvaldo. Pero en esta mañana tenemos acá a nuestra invitada Lizeth Ponce de León, psicóloga, y que nos está ayudando en esta situación del problema del coronavirus. Estábamos hablando de las problemáticas que está sucediendo en los hogares, los conflictos de esposos, los conflictos de padres a hijos y de hijos a padres, y de la situación que está viviendo el mundo a nuestro alrededor, de las cosas que hay mucha gente que no toma responsabilidad, lo está tomando como un juego. Como decían los italianos, nosotros subestimamos a este coronavirus, y por la subestimación que tuvo Italia, han visto mucho, todo el mundo ha visto cómo Italia está cerrado, en cuarentena, y de la etapa 1 pasaron hasta la etapa 4. Entonces, acá en California también estamos retando a esta enfermedad. Veo que no se está tomando las cartas en el asunto, especialmente acá en el condado de Ventura. En Los Ángeles no sé, porque hace mucho tiempo que no, pero hablo de acá del condado de Ventura, acá en California, en Estados Unidos. Bueno, Lizeth, la pregunta quedó. ¿Cómo nosotros podemos solucionar de lo que nosotros a veces mantenemos en casa la limpieza, mantenemos el higiene y todo, y nos vamos al extremo? Así es. Te estaba diciendo que hay un trastorno obsesivo compulsivo, que es cuando hacemos conductas repetitivas basadas en un miedo, ¿no? Tengo miedo de algo y yo empiezo a hacer conductas repetitivas para disminuir ese miedo, para que se me aleje esa amenaza. Y ahorita, por ejemplo, el miedo, obviamente, es el coronavirus. Entonces, yo en mi situación hago repetitivas conductas de limpieza, de lavarme las manos, de limpiar tal vez la casa constantemente para que, digamos, el virus no entre y me afecte. En tu caso, por ejemplo, el ejemplo que tú has mostrado, que has estado en la calle, trabajas, estás en el carro, está muy bien esa limpieza, porque estás en un ambiente que puedes haber obtenido el virus, ¿no? Que puedes haberte contagiado o por lo menos estar en contacto. Entonces la limpieza y lavarse las manos es lo recomendable y lo más importante. Pero conozco personas que están en sus casas, no han salido tal vez por una semana y están en esa conducta repetitiva, ¿no? Viven solas, pero están en esa conducta repetitiva de lavarse hasta que la piel ya la tienen muy seca. Entonces, ellos no están frente al virus, sino que el miedo que tienen, la ansiedad que tienen, el pánico que tienen les lleva a tener esta obsesión, digamos, compulsiva de estar lavándose constantemente. Y eso ya no te hace feliz. Eso ya te lleva a vivir una vida
sacrificada o tal vez estás en base a ese miedo, viviendo en base a ese miedo, no estás siendo libre, ¿no? Y realmente ahorita mientras tú practicas la limpieza en un modo equilibrado, en un modo balanceado, todo va a estar bien. Miren, qué interesante, ella dice, ¿no? Esa persona se lava todos los días, su mano está reseca y vive en un miedo constante. ¿Por qué vivimos en un miedo constante si nosotros tenemos limpieza? A los que no son cristianos, a los que son católicos, a los que evangélicos, adventistas, de cualquier dominación. Si estamos pasando este problema y tenemos esa manía que hemos obtenido por este problema, la gran mayoría de lavarse las manos, de limpiar todo, pero si lo hago por mi propio esfuerzo, voy a llegar a una desesperación. Pero si yo me ligo a Dios, a Cristo, este problema lo vamos a pasar más suavemente. Va a ser una carga no pesada, una carga ligera. Este programa es cristiano y sin Dios, y siempre lo he repetido, no vamos a poder salir adelante en nada. Nos digan lo que nos digan, hagamos lo que hagamos, pero si no ponemos en primer lugar a Dios, se nos va a hacer la carga más pesada y más difícil. ¿Ok? Acá viene otro punto. En mi país, en nuestro país, porque somos peruanos, mucha gente ha emigrado a la capital. Y hoy en día, con este problema del coronavirus, que ya no hay trabajo, la gente está regresando a sus ciudades. Pero se están encontrando que la población de esas ciudades no los están dejando entrar a esas personas. Los rechazan. Los rechazan. Hay un rechazo y acá mismo, si saben que yo estoy infectado, voy a recibir un rechazo. ¿Cómo esa persona que ya sabe que tiene ese rechazo, cómo puede llevar su vida? Bueno, lo más importante es informarnos. La información es la clave, ¿no? Y ver si realmente yo estoy contagiada. Ir al hospital, tal vez preguntar si tengo los síntomas, ir y preguntar. Y si no los tengo, simplemente, como ya lo dije hace un rato, ¿qué es lo que puedo controlar y qué es lo que no puedo controlar? Hay muchas cosas que están fuera de nuestro límite y tú no puedes controlar la conducta de las otras personas, no puedes controlar el miedo de las otras personas. Lo único que puedes hacer es controlarte, controlar lo que pasa en tu mundo. Entonces, si no puedes tener acceso a donde tú vas a entrar, no lo tomes como algo personal. Esto es un miedo, digamos, global. Esto está pasando en todo el mundo y ponte en el lugar de esa persona. Tal vez tú actuarías de la misma manera si alguien viene de la ciudad, si alguien viene de afuera, ¿no? Por ejemplo, conversando con mi mamá el otro día, ella vive en la selva de Perú. Mi viaje para ir a Perú está para junio y es muy probable que no vaya, ¿no? Y mi mamá me dice, ven y haces cuarentena en Lima, 15 días, ¿no? En la capital. Le digo, ok, voy a ir, pero ¿qué tal si no me dejan entrar a Puerto Inca, que es mi pueblo, ¿no? Entonces uno corre el riesgo. No, pues haces otros 15 días de cuarentena. Otros 15 días ahí antes de pasar el puente. Claro. Pero bueno, para eso uno tiene que planificar. Yo si ya sé que me voy a enfrentar a eso, mejor no voy, ¿no? Mejor no me arriesgo, porque no sabemos, es una incertidumbre. Como les dije, nosotros hemos perdido algo, todos aquí hemos perdido, y es un proceso en el cual tenemos que adaptarnos y aceptar, y decir, pues el mundo no es el mismo, la gente no es la misma, tú sales a la calle y hay un miedo, tú ves el miedo en la gente, tú ves que ya ni siquiera te saludan, tú ves que ni te miran, nomás pasan y asustados, todos asustados porque tal vez podemos tener el virus. Entonces la sociedad ahorita no es la misma, y claro que te puede afectar, claro que tú puedas salir triste y por el rechazo que tal vez te están dando, ¿no? Pero piensa que no eres el único. Hay muchas personas que están pasando por lo mismo. Gente que está siendo deportada o gente que está siendo rechazada hasta por su propia familia, ¿no? Cuando se enteran que tienen el virus, no quieren ni acercarse a esa persona, ¿no? Entonces, es un proceso muy difícil, pero trabaja en lo que tú sí puedes controlar. Si tú puedes prevenir ese viaje, mejor no vayas porque sabes que te van a rechazar. Pero si tú ya estás en esa situación, trabaja en donde tú estés, en tener un beneficio, en ver qué puedo hacer yo en este lugar, qué beneficios puedo sacar de esto, cómo puedo ayudar al que está a mi lado, ¿no? Ahorita también, a pesar de que están pasando cosas negativas, está saliendo el lado positivo humano de las personas. Hay mucha ayuda, hay mucha gente que está
sacando ese deseo de ayudar a las personas, ¿no? Y eso es muy bonito también. Lizeta, agarro, quería hacerle una pregunta, pero agarró un punto importante que me estaba olvidando. Allá, creo que fue en mi país o otro país, hay un agricultor que toda su cosecha de cebolla, de zanahoria y de choclo, acá lo llaman elote, o elote. En otros países, o elote. Elote mayormente lo llaman al choclo, ¿no? Que nosotros lo llamamos el choclo, ¿no? 6.000 toneladas estaba regalando y dijo que nadie se suba al coche, ni el gobierno, ni las alcaldías, ni nadie, sino era donación de él y no estaba haciendo campaña política, sino él estaba llamando a que todos los que tengan esa posibilidad de ayudar, que donen. Uh-huh. El lado del amor se está abriendo. Exacto. Hay que ver también ese lado, ¿no? Uh-huh. No solo lo negativo, porque el miedo existe, la gente está actuando en sus paranoias, en sus miedos, pero también está saliendo el lado bueno, el amor, ¿no? Que está surgiendo en las personas. Y esto viene, mire, cuando se dio esto del coronavirus, acá la tienda más grande que hay es Costco, se acabaron las cosas. Uh-huh. Otras tiendas como Jones, Manor Fire y todas esas cosas, Target, todo, se acabaron las cosas. Se acabaron frijoles, arroz, agua, papel higiénico y todo. Antes de ayer creo salí con mi esposa uno de estos días que fui a Home Depot, Lowe's y nos fuimos a hacer un poco de compras de fruta. Ahora hay de todo. Sí. Ahora uh-huh. hay de todo. Uh-huh. Hay agua en cantidad, hay aceite, hay arroz, hay de todo. Lo que pasa, el ser humano, no tenemos el autocontrol. Cuando nos dicen algo, entramos en pánico. Uh-huh. Y cuando entramos en pánico, entramos a una desestabilización emocional de la persona. Y es por eso que nosotros lo llevamos a un caos lo que nos dicen. Así es. ¿No? Dejarnos llevar por el pánico es entrar en eso, ¿no? En esa desesperación. Creer que eso es lo que ha pasado al inicio. Nos han uh-huh. dicho que posiblemente vamos a estar en cuarentena, pero nos imaginábamos que no íbamos a poder salir de la casa, que nos íbamos a quedar encerrados y que el virus iba a estar amenazando y para no contagiarnos nos quedábamos todos encerrados, ¿no? Entonces nos dejamos llevar por el miedo. El miedo es eso de que qué va a pasar, de no saber qué va a pasar. Y una persona entra en ansiedad o en pánico cuando no puede controlar eso, ¿no? Por ejemplo, tú que construyes, cuando va a haber lluvia, ¿puedes controlar el clima? No se puede. Puedes decir, ok, para lluvia porque mañana tengo que trabajar afuera, fuera en el techo, en algo. ¿Puedes controlarlo? No se puede controlar. Claro que no. Pero, por ejemplo, si en tu casa, tú sabes que tu casa tiene huecos, el techo tiene huecos. ¿Puedes controlar esos huecos? Por supuesto que sí. Exacto. Entonces, tú puedes evitar que la lluvia entre a tu casa porque estás controlando los huecos. Entonces, por eso una persona ansiosa quiere controlar todo. Quiere uh-huh. controlar lo que está afuera, lo que está el clima, el virus. Entonces, empieza a imaginarse un mundo que no existe. Vive en un mundo de exageración. Todo. Porque el miedo es normal, José Luis. Uh-huh. El miedo nos salva muchas veces. Si tú cruzas el freeway o la calle, si no tienes miedo, el carro te puede golpear. El uh-huh. miedo te previene. Pero el miedo exagerado, el miedo que nos lleva a imaginarnos lo peor, ese es el que nos hace daño, ¿no? Entonces, como te dije, no puedes controlar el clima, pero puedes controlar los huecos que hay en el techo y puedes tapar esos huecos para que la lluvia no entre. Entonces, yo en mi vida personal, ¿qué sí puedo controlar? ¿Qué sí puedo hacer para que no pueda este virus entrar? No puedo controlar las muertes que puede dar este virus. No puedo controlar cómo este virus va a crecer, porque no sé el futuro. Pero lo único que sé es mi medio, mi vida. ¿Qué puedo hacer? Cuidar mi salud, tal vez tomar vitaminas, cuidar mi alimentación, hacer ejercicio, dormir bien. Esas son cosas que puedo controlar. Puedo controlar mis pensamientos, mis emociones, puedo controlar cómo reacciono ante eso. Pero muchas veces nosotros queremos controlar lo incontrolable y ahí nos entramos en ansiedad. Y cuando entramos en ansiedad, colapsamos. Uh-huh. Viene el colapso. Y cuando uno colapsa, jala al que está al costado porque el ser humano somos monos, imitamos. ¿Ok? A veces el ser humano actúa por imitación. Y yo siempre he dicho, para eso parecemos monos imitando, porque Exacto. el mono imita. Exacto. Nosotros no debemos ser monos, nosotros debemos tener una personalidad, una decisión de cada uno. Y a veces, y siempre lo voy a repetir, quien nos da todo ese equilibrio, todas esas emociones, todo eso que podemos salir, solamente es nuestro Padre Dios. Celestial. Amén. Solo Él. Me diga otra persona que no
que es, no, acá no me va a venir a mentir, solamente Dios. Ok, me había saltado la pregunta y uh-huh. me había saltado al problema conyugal. Sí. Voy a regresar, discúlpenme, queridos televidentes, voy a regresar el tiempo, se nos es corto, hay muchas preguntas más que quiero hacer, dice, de repente, cuando pase este corona, tenga tiempo. Hoy día tiene tiempo porque no tiene invitación en otro lugar. No he podido ir a hacer otras okay, actividades. Porque cuando no hay esto, es buscarle como una aguja en un pajar. No tiene tiempo la señora, ¿no? Pero sí. Vamos a hablar con el esposo. Gracias a la cuarentena, pues ya he podido sentarme. Vamos a hablar con el esposo. Está bien. Relaciones sexuales conyugales. Uh-huh. Al problema grande hoy en día. ¿Por qué se suscita las relaciones? ¿Que el esposo no quiere tener la relación con la esposa o la esposa con el esposo? Bueno, primeramente, eso yo creo que ya ha venido de un problema anterior, ¿no? Y la cuarentena ha venido como, digamos, a desencadenar lo que estamos ya viviendo, ¿no? Entonces, si la pareja ha tenido problemas ya desde antes, esto simplemente es una consecuencia, es un resultado. Por eso es importante determinar cómo hemos estado como pareja, qué es lo que nos ha afectado, cómo hemos manejado nuestros problemas, cómo ha estado nuestra vida sexual ya antes, ¿no? Y ahorita con la convivencia, con todo el mundo en casa, con todo el estrés, con toda la ansiedad, con la preocupación, las personas hasta no tienen tiempo para eso, o están ansiosos, no tienen deseos de hacerlo, ¿no? Por eso, Pepe Lucho, o José Luis, la clave aquí es la comunicación. La esposa que tenga la confianza de comunicarle a su esposo, ¿sabes qué? Ahorita estoy preocupada, estoy ansiosa o tal vez estoy con un poco de depresión. ¿Por qué mejor no conversamos, no me ayudas? Porque no solamente es tener relaciones sexuales, es la intimidad, ¿no? Que el esposo entre en esa intimidad con la esposa. Y si el esposo tal vez está preocupado, ansioso, también contarle sus problemas. Y luego llegar a un consenso y vas a ver que cuando hay amor, las cosas fluyen. Y van a usar, como ya les dije, este momento para hasta que vengan más hijos, ¿no? Para que haya más, para que sea más fructífero el hogar. O sea, tú quieres que se llene más este mundo de lo que estamos viendo. Pues mira, están muriendo muchas personas. Hay que reemplazar. Es solo un chiste. No, está bien, sí estamos. No es algo que digamos a veces, queridos televidentes, pueden decir que acá es serio. No, también nos reímos, también bromeamos. Esa es la vida del ser humano, del cristiano, ¿no? El cristiano no es golpearse el pecho y estar, como dice santito, ¿no? El cristiano tiene que ser una persona feliz y amable. Ok, en los jóvenes, en los adolescentes, uh-huh. ¿qué consejos le puedes dar a nuestros jóvenes con este problema? Pues fíjate que hay muchos problemas ahorita entre los jóvenes. Antes que pases, hay jóvenes que ya rompieron el límite. ¿En qué sentido? Que no les importa y se van a las playas, se van a tomar a fiestas clandestinas uh-huh. y contraen el virus. ¿Qué les puede Exacto. recomendar a nuestros jóvenes? Pues los jóvenes están en esa etapa de se creen invencibles, ¿no? Tú sabes, recuerda tu adolescencia. Yo recuerdo la mía. Creíamos que nada nos iba a pasar. Uh-huh. Creíamos que podemos conquistar el mundo. Y más aún, como no son la edad, digamos, de riesgo, entonces ellos sienten que pueden hacer todo. Pero en realidad se ha visto muchas historias de jóvenes que se han contagiado. Mi esposo trabaja en un hospital, una muchacha de 22 años, celebró su cumpleaños, quiso celebrar con sus amigos, 22 años la chica, y se contagió. Y ella tiene también asma, entonces se ha complicado y ahorita la chica ya tiene muerte cerebral. Wow. ¿No? Entonces imagínate una semana después de celebrar tu cumpleaños por el hecho de querer compartir con tus amigos y terminar así. Qué triste. Entonces acá hay una palabra muy clave, que se llama autocontrol. Los jóvenes aprender a desarrollar autocontrol. Pero también hay que ver que ellos están pasando por una crisis de pérdida. Yo no sé, tú has escuchado de muchachos que ya no se van a graduar. Aquí en nuestro país, las clases terminan ahorita en junio. Las graduaciones se están dando en junio. Entonces, muchos de estos jóvenes han perdido la capacidad de graduarse. Han perdido el hecho de estar con sus compañeros. Y ellos quieren volver a eso, ellos quieren regresar a ese mundo. Es por eso que como padres busquemos la manera de conversar con nuestros hijos. Ellos tal vez están encerrando en sus cuartos, ellos tal vez están pasando mucho más tiempo en televisión o en sus celulares.
como padres tengamos un ojo bien abierto para poder darnos cuenta qué les está pasando a nuestros hijos adolescentes y jóvenes. Ayudémoslos a expresar. Ellos necesitan contar lo que les pasa. A veces lo hacen con sus amigos, a veces lo hacen con alguien que tienen más confianza. Pero acércate a esa persona, acércate a tu hijo y dile en qué te puedo ayudar. O busca ayuda, tal vez un pastor, tal vez un psicólogo a quien tú puedes llamar y preguntar. Qué interesante. Todo lo que está hablando Lizeth es interesante. Y habló, y yo siempre voy a agarrar lo que, cuando tenemos invitados, agarro sus palabras que dicen, buscar a un pastor. Pero yo diría, buscar a Dios. Eso es lo más importante. ¿Ok? Uh-huh. Busca a Dios en oración y Él te va a dar la respuesta. ¿Y con quién te va a dar la respuesta? Con el Espíritu Santo. Como siempre he dicho, el Espíritu Santo está golpeando la puerta de tu corazón. Nada más es abrir nuestro corazón y Él nos va a hablar y nos va a dar la solución de lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Amén. Acá hay una pregunta de una televidente, Alicia, no voy a decir, el apellido dice, ¿qué puedo hacer para no enojarme con mi familia? Eso es algo que a todos nos puede pasar en este momento. Primeramente, el enojo es normal, no te sientas mal de enojarte. Ahora, ¿cómo lo estás manejando y cómo estás expresando, no? Tal vez la señora está muy estresada, tal vez está cargando con todas las actividades de la casa. A veces cuando nosotros expresamos algo y decimos, cuando nos enojamos no estamos diciendo lo que sentimos, estamos simplemente expresando mi enojo, pero por dentro de ese enojo, detrás de ese enojo hay un mensaje, hay algo que a mí me está pasando. Entonces, en vez de enojarte, explica lo que te está pasando. Tal vez te sientes muy cargada por lo que estás pasando, tal vez tú estás encargada de la cocina, estás encargada de la limpieza, de tus hijos, que no sé si tendrás hijos, me imagino, pequeños, y tal vez estás a cargo de ellos también, de las tareas, no sé si están en la escuela. Entonces es importante que en vez de enojarte, usa la empatía y usa la capacidad de decir las cosas sin herir a la otra persona. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primeramente, respira profundo, cuenta hasta 10, vete a un cuarto tú sola, medita y como tú ya lo has dicho, conversa con Dios acerca de lo que te está molestando, dile a Dios lo que te molesta, y ora para que encuentres esa paz y esa tranquilidad. Entonces luego vas y conversas con tu familia y les explicas, miren, esto me está molestando, me gustaría tal vez que sean más ordenados, me gustaría que me ayuden en estas cosas de la casa. Y yo sé que poco a poco, conversando en vez de enojarte, vas a lograr lo que tú deseas. ¿Se dan cuenta, amigos? ¿Se dan cuenta cómo el enemigo nos gana a pasos agigantados? Que Dios creó la perfección. Si no hubiese entrado el pecado, no tendríamos enojo. Si no hubiese entrado el pecado, no podríamos, como dice la hermana, enojarme con la familia. Pero ya entró el pecado, ya está acá el pecado, ya está el enojo, está la ira, ya está la amargura. Pero también ya vino la solución. Hace 2000 años atrás, la solución está acá. Simplemente no queremos agarrar esa solución. Estamos haciendo oídos sordos y la solución es, como dije, como lo recalcó Lizeth, es orar y hablar con Dios. Ahí está la clave. Esa es la clave para nosotros, para no enojarnos, para no irritarnos. Pero a veces los familiares nos pueden sacar del contexto, nos pueden hacer enojar por diferentes circunstancias, pero podemos ir nuevamente a nuestro Salvador y pedirle que nos dé la paz y la tranquilidad para poder salir adelante en todas estas problemáticas. Y como también dijo Lizeth, a veces es necesario ir y buscar ayuda a las personas profesionales. Claro que sí. Claro que sí. Por ejemplo, si tenemos una gripe, si tenemos ahorita el coronavirus, por supuesto, si tenemos un cáncer, vamos al doctor. Exactamente. Solo que hay un prejuicio en cuanto a la salud mental, ¿no? Creemos que si yo me deprimo, si estoy ansiosa, perdón, si estoy enojada, si tal vez no sé manejar mi temperamento, o es algo que tú estás mal, es algo que tal vez estás mal con Dios, estás en una relación, tu relación espiritual con Dios no está buena. Pero es más que eso, ¿no? Es una situación en tu mente, en tu cerebro que no está funcionando bien. Entonces, tienes muchas ayudas que puedes obtener. Primero, la ayuda de Dios, que es la que te va a dar la paz y la tranquilidad. Después busca ayuda profesional. Ahorita tal vez no puedes ir a un psicólogo en forma física,
pero te puedes hacer a través de teléfono. En cada país hay lugares donde nosotros podemos llamar y buscar ayuda para un consejo, para que alguien, siempre una vista externa, una persona que esté afuera puede entender un poco mejor tus problemas, ¿no? Llama tal vez a un pastor que tú conozcas, tal vez a la esposa del pastor, tal vez un psicólogo que tú conozcas, una psicóloga, y pregúntale y dile cómo puedes manejar este problema ahorita. No hay nada de malo, es normal tener problemas, es normal pasar por dificultades. Lo más importante es que esa dificultad y esa situación que yo estoy viviendo no sea mayor que yo, sino que yo aprenda a controlarlo. Y eso se aprende cuando uno busca ayuda también. Okay. Es algo importante para eso, como ella mencionó, ¿no? Si cuando uno tiene una enfermedad, va a donde los doctores, el doctor nos da, y Dios dio la sabiduría, y da la sabiduría a nuestros doctores. Desde que empezó este problema, el coronavirus, siempre he dicho mi respeto para los trabajadores de la salud, sí, que ponen su vida por nosotros adelante, y cuando se dio las leyes que se dan del estado de sitio y toque y queda, son las Fuerzas Armadas y la policía, que también, y sé que en muchos países están siendo contagiados nuestros queridos soldados y policías. Sí. Nada más insto a nuestra comunidad es que haya respeto hacia nuestras autoridades, porque con esta situación a veces no hay respeto a las autoridades. Sí. Bueno, Lisette, el tiempo se nos está acabando. El programa, como quisiera que se extienda un poco más para seguir conversando, pero tenemos una hora. Cuando se inició este programa de nosotros de Viva Mejor, al principio dijeron media hora, pero cuando se planteó que era una hora, dijeron es muy largo, pero realmente se nos hace corto el tiempo. El tiempo vuela. A veces queremos expandirnos más, avanzar más, llegar a ustedes con más programas, con más ¿qué les puedo decir? Más opiniones, y recibir también preguntas, pero el tiempo se nos ha cortado. Lice, tienes 30 segundos para que te puedas despedir del público, y no te pido que te comprometas con nosotros, porque ya sé que es algo difícil que... No, sí, claro que sí, vamos a regresar. Fue lindo conversar con ustedes, amigos y hermanos, que Dios los bendiga. Recuerda que en Dios puedes encontrar refugio, que Él comprende lo que estás pasando. Dile a Él tus problemas, conversa con Él, Él es un amigo en el quien puedes confiar. Y sé que vas a salir, todos vamos a salir de esto. Y nuestra vida no solamente es terrenal, es mucho más grande, es mucho más allá. Dios nos ofrece la vida eterna. Entrégale tu vida, acepta a Jesús como tu Salvador, y nuestra vida va a ser mucho mejor, y vamos a tener una vida futura que vivir, la vida eterna. Que gracias, Dios les bendiga. Lisette. Queridos amigos que nos están viendo y los que están pasando por problemas de alcoholismo, drogadicción, prostitución, X problemas que estén pasando, nuevamente les insto que se entregue a nuestro Señor Jesucristo, es el único que no nos juzga. Si tú vas a Él y le entregas tus pecados, Él lo va a llevar al fondo del mar. Los seres humanos podemos juzgar, pero Él es el único que no nos juzga y te ama a ti conforme tú eres. Y te vuelvo a repetir, Dios ama al pecador, mas no al pecado. Si tú vas y te arrepientes, vamos a ser salvos. La promesa está, que Él vendrá por segunda vez. Que Dios nos los bendiga y nos vemos la próxima semana a la misma hora, de 9 a 10 de la mañana.